Que parece que hemos perdido la eliminatoria hoy, pero bueno, esta semana pues
a trabajar, a corregir errores que los hemos tenido. Yo creo que nuestro campo va a costar mejor porque son una superficie que nos está muy grande y nos va a facilitar jugar algo mejor, pero va a ser bonita, va a ser una semana para no perderse, de dormir poco y trabajar mucho. Nosotros en casa somos muy fuertes, es cierto que en casa hemos sido muy fuertes, perdimos el último partido de liga, pero al final ya mete gente que juega menos y demás. Pero independientemente de los números a estas alturas de temporada, con lo que ya no jugamos, con los jugadores que hay en el equipo, jugadores buenísimos. También ha habido jugadores del Villa hoy que me han encantado, ¿no? Que los apuntas ahí en rojo. Y yo creo que el partido va a ser bonito para el espectador, para la gente, va a ser emocionante. Al final tienes que jugar a intentar hacer un gol. Nosotros tenemos que hacer un gol, seguro. Y si está haciendo uno, imagínate ya la tarea, ¿no? Pues ese toma y daca va a ser apasionante. Así que el domingo vamos a ver que esté mal del corazón, que no se acerque a Mata Pionera. ¿Sería un fracaso con el Sanse, no lograr el ascenso segunda vez? No, fracaso no. La suerte que, como hablábamos ayer antes del entrenamiento, es que tenemos una oportunidad más, los dos, ellos y nosotros. Lo cierto es que, ¿verdad?, que la temporada se hace muy larga, que llevamos muchos meses entrenando con los equipos y que al final pues está un poco por acabar cuanto antes y celebrarlo. Pero fracaso no, sería estar viendo resultados del resto de eliminatoria. Y el Atlético de Madrid ha perdido en casa, el Zamora le han metido tres, que es muy difícil todo, muy complicado. Entonces, hay que preparar el partido bien y a sacarlo. La garantía de ser uno se va a hacer. ¿Perdón? Que garantía de profesional, la profesional, con el equipo de trascender. En junio del mes siguiente, en mayo del año siguiente, es muy difícil. Al final, tú haces la plantilla para intentar estar cerca de arriba. Van pasando los meses y piensas en estar entre los cuatro primeros. Y cuando ya llevamos primero sacándole 15 puntos al segundo, pues lógicamente ya piensas que eres campeón. La plantilla está bien, la plantilla va a competir, yo voy a competir seguro porque en casa compite. Y la verdad es que delante hay un muy buen equipo, pero yo creo que fracaso no. Si no pasa ahora, pues intentaremos la siguiente. Vamos, estoy seguro, seguro, seguro de que el domingo lo vamos a sacar. Sí, seguro. Estoy seguro, yo lo siento, pero es verdad, si tú dijeras esto, además estoy convencido. O sea, sé que en casa, con el campo nuestro, campo grande, la superficie que va a estar, el campo está espectacular allí, nosotros en casa estamos muy bien, porque estoy seguro que el equipo el domingo lo va a cerrar. Yo quería preguntarle que el campo allí, por lo que hablaba la gente de Sanz y demás, lo pregunto usted, aquí como que no votaba, decían el balón, que no sí. Recuerde que era muy lento, ustedes allí lo riegan, ¿es diferente el campo? Sí, la hierba es diferente. La hierba muy más alta, el balón no da ni un bote mal. Aquí verdad que el balón sí que bota peor, los controles son peores. Eso unido a que verdad que el Villa ha estado muy encima, apretaba mucho, no le dejaba girarnos, pero no dejaba controlar bien. Pero el campo ahí está muy bien. Como nosotros nos favorece mucho y nos permite jugar a lo que queremos. Y seguramente ellos también, porque yo soy un equipo que le gusta tener el balón y el campo va a ser bueno para los.